Vamos a ver cómo llevamos poquito, pero es que como lo parto. Qué bonito va. Te lo recomiendo que partan unos dos, así como el video de cabal. Vamos a llevar y lo vamos a partir. Una tostada voy a llevar. Para, voy a hacer otra vez, amigas y amigos, porque ven que tengo que comer. Tengo que una tostadita. Creo que de esta está bien. Vamos a ir a buscar otras, a ver si hay de otra marca. No importa la marca, lo que importa es que ando buscando más barato. Y unas dos naranjas. Pues vamos a ver una naranjita. ¿De qué? Voy a dar dos naranjitas. Qué rica, miren. Una naranja diaria. Ah, diaria, por lo menos una vez. $1.99 la libra. Miniola es la orange. Marca Miniola. Miren qué rico. Vamos a llevar unos dos, amigas y amigos. Rapidito que le cerraron los pipianes, miren los ayotillos de aquella mata. Mentiroso, me dijera papá Dios. No, pero es la misma, de la misma clase de mata, Pero no, es de ahí, amigas y amigos. Esto me encuentro aquí en un lugar, en una tienda. Qué bonito, miren. Lo recomendable que lleve ayotillos para la sopa de res. Qué lindo, precioso está. Vamos a ver qué más enfocamos. Vamos a enfocar en los cantaloupes amarillos, hielo melón. Ay, miren este, que se ve igual. Este es el amarillo, el así. Este es el hielo. Este es el hielo. El amarillito. Esta parte no se ve muy amarillo. Ya se ve más verde. Y así se ve la diferencia. Wow, ¿cómo será este? Este amarillo no lo he probado yo. Entonces ya vamos a ver uno. Y no me gusta. Está rico. Vamos a llevar uno pequeño que sea, porque he probado este. Y el blanco, el verde. Este amarillo no. Vamos a partir enfrente de las cámaras. Vamos a llevar uno bonito. Y si no me gusta. De tripa corazón, dice papá. Esta quizás. Mire. Está bonito. Pesa, está pesado. Mejor no es el que no me guste, porque sí sé de este, pero este estaba comiendo diario. No sé qué vamos a comer, amigas y amigos. Sábila le voy a llevar para hacer un fresco. Hoy, hablando de sábila, también los invito a ver ahí un video que tengo. No me acuerdo cómo dice, pero ahí dice. Fresco, como tengo ahí una bebida de
Y ahí me olvidó, amigas y amigos, cómo hice el video. La receta de Doña Gertrudis, algo así. Que lleva sábila y hay una bebida refrescante rica. Vamos a buscar, dice ahí, ahí con cuidado. Un fresco, es un fresco. Se me ha olvidado a mí misma, yo los he subido, pero se me ha olvidado ya. Mejor chile, vamos a curtir. Vamos a ver qué comemos, todavía no sabemos. Sí, vine por las tostadas. Perdón. Vine por las tostadas, el chile me va a picar, dice. Vámonos. Tantas variedades de chile, amigas y amigos. Tenemos el chile, ¿cómo se llama? El Thai Green Pepper. El Thai Green Pepper. Y el habanero. Para el que no sabe, este es el chile habanero. Este es el chile banana pepper. El banana pepper. El banana pepper. Vamos a ver, este es el long hot green. Este sí está rico, este, porque no me pica mucho. El long hot green, miren. Long quiere decir largo, ¿ve? Long hot quiere decir picante, green. Y el que ocupamos para los rellenitos. Sale picantito este. Sale muy picantito. Más que toda la familia mexicana o la que le gusta mucho el chile, el picante. A mí me encanta el picante, me fascina el picante, dice la doña Gertrudis, ¿verdad? Cuando viene de Francia. Porque allá no se ocupa mucho el picante. Por eso cuando viene aquí, ella se deleita. Pues este está bonito para los rellenos. Pero este, ¿qué se puede hacer? Este es el cubanel pepper. El cubanel pepper, como cubano quiere decir, mire, solo porque es amarillo. Y tenemos el serrano, mire cuántos nombres, el chile serrano, el serrano pepper. Y tenemos el jalapeño pepper. Es un poquito más grande. Pica y yo lo califico igual, pero depende de la persona cómo lo quiere calificar. Este es el red pepper. El red pepper. Riquísimo esto para huevo. O estofado, dice. O estofado, que viene siendo como carne guisada. Este para una rica y deliciosa ensalada. Y esto también para una rica y deliciosa ensalada, lo mismo chile para ensalada. Tenemos el bell pepper. Green pepper, dice ahí nomás, green pepper o red pepper. Mira. Y los ricos y deliciosos tomates. Oh, queremos unos limones. Qué rico. Bonito está. Bonito está mi tienda, dice papá Dios. Mire. Es de padre malo. Hola. Ay, ¿cómo están? Vamos a llevar unos cuatro. Están en cuatro por el dólar, vamos a llevar uno. A lo mejor por los dos. Vamos a llevar.
quita uno. Bueno, mire, para escoger el limón bueno tiene que estar así brillosito. Otro. Vamos a llevar el dólar porque ven que ocupamos para el ceviche de tuna. Ceviche de tuna es. La tuna, y la tuna lleva tostadas de tuna, lleva limoncito. Vamos a llevar 4. Ya tenemos los tomates, porque llovió, no he ido a hacer la. Tenía que estar trabajando primero, amigas y amigos. Trabajando. Pues sí. Ven que les enseñé ya la olla y los chiles, todavía sigue la venta de chiles, ve. Aquí está los sweet peppers. Tiene lo que se ocupa para ensalada. Le dice sweet pepper. Mini pepper, ve. Mini peppers. Para ensaladita. Ajá, y aquí tenemos, miren qué rico. Llevemos unas pescaditas, dicen allí. Guarate, qué rico. Miren, un dolarito ese, wow, deberían de llevar, dice por ahí, un dolarito, dije, qué rico. Tenemos toda esa clase de peps de chile, esa que hay, aquí este ya está más carito, pero este otro es diferente. Miren ese, qué rico. Ese, qué rico. Así que vamos a proseguir. No quiero cocinar ahorita, sí tengo la cocina, amigas y amigos, pero para cocinar los pipiancitos, pero no me obstaculizaron cocinar, por eso no he cocinado, les cuento. De un parque público me sacó la policía, de aquí de los Yunayes, Tatiquito. Sí, un lugar público. Ven que les mostré el parque donde hicieron la fogata y todo, que hay permiso. Ajá, el parque parece que es Sandy Park, algo así. Ahí se puede hacer fogata. Bueno, ahí todo el mundo estaba haciendo, todo el mundo feliz y contento. Pero yo estaba con mi cocinita y me parto al ocho. El enemigo dice papá. Pero yo le digo, papá, Dios, que eso está el enemigo, ya no está gustando. Sí. Se manifiesta la persona, imagínense. Sí. Tenemos que orar a mis amigos de Papá Dios. Acercarnos a Dios, a Papá Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo aquí sigo mostrándole, mis amigos. Vamos a poner nuestros limoncitos en una bolsa, porque ya les digo, voy a llevar la tostada. Tengo ya las tunas, me las regaló un hermano, un cristiano, un señor, un hermano, no, pero una señora. Ajá, miren esta cosa, no sé qué es, long wash, dice que es. Ah, esta comida predilecta para los coreanos, dice. Fuji wash. Fuji wash y long wash. Ah, oh, este es delicioso, dice. Así como un pipián, solo que diferente. Miren, mírenme. Se ve bonito. ¿Para qué les digo? Tiernito.
Hay que atrevernos a probarlo y ellos aprueban el pipián. Excuse me, you don't know how to cook this one? Similar to the wash? No, this one is a little bitter. Oh. Only fast. Yeah, a few minutes, that's it. Oh, when. Salt, pepper. Similar with the squash? Similar. Oh, is it tasty? Is it similar? No, this is bitter. Bitter? Bitter, yeah. Like tamarind. You know tamarind? Savory. Oh, como like lemon. Oh, is savory? Wow, like lemon. Oh, wow, savory. Ya sé cómo es, como ácido. Wow, como ácido. Thank you. Mire, como la ocra, dice, mire, así dice, no sé qué, mire, y todo bien bonito, y la papaya. ¿Habla español? No, ¿habla español? ¿Habla español? No, ok. Sí, qué bonito. Es ácido, dice esa cosa. Se cocina así como cocinar el pipián, con la calabaza. Fácil, pero es acidito. Se aplicó, aquí tenemos nuestra caña. Aquí tenemos nuestra caña. Yo anduve sembrando caña, amiga, de esta clase así. Siempre así como el pedazo este, va poniendo una, se para dar la otra en el piso. Y echa su monte. Y este es el tal milagroso, casi de por aquí, de los bananitos. Le di la toma a mi hija para que se curara. Y ahí, santa curada en el nombre de Jesús. Después de orar, amigas y amigos. Este es el fruto de la mata. No le di eso, pero le di el fruto de los bananitos. Casi así, pero los bananos, chiquitos, verdes. Después de una oración, entonces es milagro. Eso sí. Eso sí. Este es el lemongrass. El lemongrass se utiliza para... lo puede cortar y le puede poner a una sopa, creo. A un pollo guisado, si usted lo quiere. Depende de la tradición y la cultura de donde usted sea. También ellos lo ocupan para hacer té. Le pone un pedacito, no mucho. Para hacer sus tés, sus emolientes, dice, emolientes. Oh, bien interesante. Emoliente, como tés. Yo quiero un té, dice por ahí alguien. Vamos a ir a ver si tomamos un té. Un tecito. Ay, quiero un tecito. Vamos a ir a ver qué hacemos, mi amigo, porque ando bien mojada, miren, con mi uniforme. Ando mojada, me cayó toda el agua. Sí. Cayó todo el agua. Me están haciendo esa barrita ahí. Vamos a ver si vamos a algunos dos cucumbes pequeñitos. También vamos a llevar unos cuantos. Pero ya les digo, por eso es que no he cocinado mucho. A ver hasta cuándo, porque tenemos que estar así. Papá ya mirará. Así tenemos el plantain, no, ¿cómo es que le dicen a esto? Eggplant, ahí está. Sí, eggplant. Esta guisadita cortada, yo tengo ahí la receta de eggplant. Arañitas de Eklund, arañitas, bien rica, y está la receta en cómo se hace en mi canal de Innovaciones Arroyo TV. Deliciosa, la recomiendo. Tengo la receta de estas también. Ahí, Eklund fritas. Sí.
con estas imágenes me despido, que Dios me lo guarde, me lo bendiga. Hasta el próximo video. Bye bye.